Y en la finca Castro Enrique de la Diputación de Salamanca se celebró la primera carrera popular taurina. Este reportaje nos lo patrocina la Taberna de Willy y Bar Centro. Bar Centro, abierto desde las 7 de la mañana para tu primer café. Ofreciendo a nuestros clientes una amplia variedad de pinchos, tostas, jamón al corte. Disponemos de una gran variedad de cafés, infusiones, chocolates y helados. Disfrute de nuestra terraza tanto en verano como en invierno. Ven a disfrutar de todos los partidos de fútbol y todas las ferias taurinas. La Taberna de Willy. Abrimos todos los fines de semana, ofreciendo a nuestros clientes una amplia selección en cervezas de importación y artesanas. Ven y disfruta de todas las ferias taurinas y los partidos de fútbol en nuestra pantalla gigante. Y por la noche, la taberna se convierte en el mejor local de ambiente, con las mejores copas, contando con fiestas y actuaciones en directo. Nos encontramos en Vitigudino, calle Pedro Velasco. La Diputación de Salamanca llevó a cabo la primera edición de la Carrera Popular Taurina. La lluvia no impidió que se celebrara esta primera carrera en la finca Castro Enrique. Numerosos aficionados y personalidades del mundo del toro se dieron cita en dicha finca para apoyar esta bonita iniciativa. Puerta Grande ha querido hacerse eco de esta actividad y apoyar una vez más todas las muestras que favorecen al mundo taurino. Lo que se pretende desde la Diputación, que tenemos la mejor escuela de tauromaquia de España, promocionar el mundo taurino, promocionar nuestra escuela y por qué no dar cita aquí a distintos matadores, novilleros y deportistas que a continuación puedan practicar el deporte y vivir la fiesta del deporte y, cómo no, de la tauromaquia. Uy, extraordinaria, ya que todas las carreras tienen un ambiente sano, un ambiente, la verdad, que extraordinario. Ves toda la gente en forma, preparado para correr y más que sea taurina, así que la verdad que me gusta mucho. Yo que soy aficionado a las carreras, a correr las media maratón, maratón, así que me gusta mucho. Muchos compañeros del mundo del toro hemos visto que también se han unido, ¿no es así? Así es, fíjate. Ahora todos los toreros a correr, ¿eh? No nos vamos a quedar quietos ni uno hoy. Pues muchísima suerte y a ver si el tiempo respeta. Sí, no, da igual, da igual. Muchas gracias. Muy interesante, muy bonita, en la que estamos aquí pues todos los toreros reunidos, todos los profesionales, y yo creo que como convivencia y bueno, también como reivindicación de que el mundo del toro está unido al deporte, pues es muy bonito y muy interesante. Y los chicos del PES Salamanca. Bien entrando en meta, también en la de meta. Ahí tenemos a Javier Mayor de Béjar. Dosal 261 también entrando en meta, Diego. Y dos chicos al 124 también, terminando Marcos Cortés Alonso. Por favor, detrás del arco de Diputación, todos los atletas detrás del arco de Diputación.
Si quieres comer de lujo y a buen precio en Alba de Tormes, visita Restaurante Doña Matea. Menús del día para todos los bolsillos. Menú degustación. Y menú carmelitano para paladares exigentes. No olvides probar nuestros pinchos elaborados y nuestros ibéricos de producción propia. La mejor calidad-precio de toda la provincia. Te sorprenderá. Restaurante Doña Matea, en Sánchez de Bot número 2, Alba de Tormes.